Bienvenidos, bienvenidos todos los que nos están escuchando, viendo por nuestras dos plataformas, tanto de Zoom como de Facebook. Bienvenido, Óscar Gabilondo, ¿cómo estás? Mi querida Anita, muchísimas gracias. Además que me da mucho gusto saludarte de nuevo. Bueno, hemos compartido escenario, hemos hecho muchas cosas ahí en teatro, nos hemos hecho grandes amigos, Claro, claro. tenemos muchos conocidos en común. Y bueno, tú sabes que yo soy casi casi de sangre de la Keilah, ¿no? Gracias, gracias, Oscar. De verdad, mira, para la Keilah, para todos nosotros y seguro para todos los que están conectados y por supuesto para la Keilah, es un honor que podamos tenerte aquí y que de tu voz salgan todas las historias de tu abuelo. O sea, qué increíble, qué parte tan maravillosa el poder estar hoy aquí para revivir todos los que pudimos disfrutar de esa maravillosa época del grillito cantor, Cricri, nuestro gran Cricri. Tú nos vas a decir quién es ese señor. Pues sí, Entonces. así es, yo encantado, me encanta platicar del tema, es un tema que me apasiona, además es mi trabajo y lo hago de verdad con tanto gusto. Y bueno, pues se trata de que todos pues nos adentremos también. Voy a platicar un poco de historia, pero la idea es que vayamos entendiendo a la vida de Francisco Gabilondo Soler. Para entender Claro, de quién es, ese señor, de de dónde dónde salió, viene. de todo, todo. Queremos saber todo, Oscar. Nada más antes de que empieces. Quiero recordarle al público que nos está escuchando que esta plática queda grabada por si alguien no pudo entrar ahorita por cualquier cosa, por si quieren que alguien la vea y no está aquí, queda grabada en nuestras dos plataformas, tanto de Facebook como de YouTube de la Keile. Y terminando lo que tú tengas que contarnos, pues podrán escribirnos todas las preguntas y dudas y comentarios que tengan, que aquí los leeremos para que Oscar nos haga el favor de contestar todas nuestras dudas que tengamos. Encantadísimo, caray, Pues ya encantado. estamos puestísimos, listísimos, emocionados. La verdad es que, híjole, yo soy la más emocionada. Yo, desde que hice la obra de Cricri en, bueno, toda mi infancia, pero desde que hice la obra de Cricri en la Keilah, en Ramat Shalom, es una emoción que no puedo dejar de sentir, la verdad, y transmitirle a las nuevas generaciones esas canciones con las que nosotros crecimos ha sido algo maravilloso. Yo creo que uno de los logros más lindos que hemos tenido en el teatro, porque la gente nos sigue preguntando y ojalá y primero Dios, después de esta pandemia, pues podamos volver a ponerla, podamos volver a hacer algo. Y pues para eso te estaré molestando nuevamente, Óscar. No, al contrario, pues no es molestia, va a ser un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahora sí te dejo el micrófono, es todo tuyo para que empecemos. Tercera llamada y comenzamos, mi querido Óscar. Perfecto. Pues bueno, primero vamos a entrar un poco en el contexto histórico. Espero ser ameno, porque a veces la historia a muchos nos encanta, a otras personas les cansa un poquito, pero lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible, a manera de cuento. Pues voy a empezar primero, si ustedes me lo permiten. Quiero yo compartir primero, voy a poner a una presentación que nos va a hablar un poco de Orizaba, ¿sí? Esto que vamos a ver, y si me dije nada más voy a extender para irme más rápido, se trata de lo siguiente. Vamos a hablar de Orizaba. Orizaba, ustedes saben, es un lugar pues maravilloso, es un lugar que está, bueno, pues que adelante de Puebla. Y bueno, pues este lugar que muchos conocen como la ciudad de las aguas alegres y que es
Permítame, déjame nada más, porque tengo aquí un problemita nada más con la parte de la compatibilidad. Permítanme tantito. Muy bien, ya lo tengo por acá. Le llaman la ciudad de las aguas alegres. Está al pie del pico de Orizaba. Y bueno, estas fotos son un poco antes de que naciera Francisco Gabilondo Soler. ¿Por qué me permití traer un poco de información antes de Francisco Gabilondo Soler? Bueno, su abuelo, quien se llamó José Antonio Soler del Mazo, llegó ahí a Orizaba en el periodo, en la época cuando inició en 1861, cuando vino aquel famoso batallón del general Prim. Y el general Prim venía aliado con las tropas francesas que venían a, pues, a guerrear a México, ¿verdad? En esa época de Benito Juárez. Naturalmente venían engañados por un tema de chismes y bueno, le entra los españoles con los franceses y se dan cuenta en México que estaban haciendo una guerra totalmente injusta, que no debía ser. Y entonces es ahí cuando decide definitivamente el general Prim platicar con Juárez, y ahí es cuando definitivamente dejan de pelear con los franceses. Pero en esa tropa llega el coronel José Antonio Soler del Mazo. Él era catalán, ¿sí? Llega aquí, y bueno, ya no puede regresar a España, y conoce a una señora que se llama Emilia Fernández Flores. Esta señora es la abuelita de Cricri. Ustedes saben que la musa de Francisco Gabilondo Soler es su abuelita, y es esta señora. Esta señora, que es, le decimos la primera Emilia, porque ya en la familia han seguido varios con el mismo nombre de Emilia, y ella es la musa y es la responsable de haberle dado la inmortalidad a varias de sus canciones, como aquella de Di por qué, dime abuelita, di por qué. Y también hay otra que conocemos como El ropero. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Y en alguna parte en esa canción hay un fragmento que dice: ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel. Pues bueno, habla de su abuelo, el coronel José Antonio Soler del Mazo. Naturalmente que, bueno, estando ellos ahí en el lugar, en Orizaba, que ahí es donde más adelante nace Cricri, nace, bueno, Francisco Gabilondo Soler, y aquí lo vamos a ver en una foto, pues, pequeño, de meses, con su mamá. Su mamá, la segunda Emilia, que era Emilia Fernández Soler. Pero bueno, ¿qué ocurría en ese entonces en Orizaba? Bueno, en ese mismo año, en 1907, porque nace un 6 de octubre del año que les platico, 1907, pues hubo una rebelión tremenda ahí en una zona que se llama Río Blanco, explota toda la cuestión sindical, hubo muertos, también hubo un terremoto. No le estaba pasando bien Orizaba. Debo yo comentarles que Orizaba era un pueblo, era una ciudad estratégica de paso de Veracruz a México por los ferrocarriles. Entonces, económicamente era muy rica Orizaba, con mucha bonanza, y bueno, pues la zona vivía del café, del tabaco y claro, de la comunicación. También ya en ese entonces existía la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que sigue a la fecha ahí. Y pues hay una serie de empresas que le dan un auge muy grande a esta ciudad. Me voy a regresar a la foto anterior. Esta edificación se llama el Palacio de Hierro. Es el original, pero no era una tienda departamental. Era el Palacio Municipal. Y todo está aquí, se ve construido, pero si ustedes se fijan detenidamente, todo el edificio está construido en hierro. Ese edificio fue diseñado por Gustave Eiffel, y el mismo que diseñó y construyó la Torre Eiffel, pues bueno, este mismo edificio también, que lo traen en el Porfiriato,
Y un poquito hacia, si se nota en el fondo, lo tapa, hay un pino ahí por ahí que está tapando, hay una torre. Esa torre es un reloj. Hoy en día, cada hora, todos los días, toca una canción diferente de Cricri, el grillito cantor. Para continuar con su madre, que Emilia Fernández Flores se casa un poco más adelante con mi bisabuelo, Tiburcio Gabilondo Goya. Él era vasco. Y pues lo voy a presentar por acá. Aquí lo tenemos. Él llega justo en el año de 1900. Y bueno, ya se casa después en 1905 y nace Francisco en 1906. Él llega porque fue expulsado de España, más no expulsado, quiero decir que hicieron, le dieron muerte civil. ¿Por qué? Porque a él le chocaba que los curas llegaban y se metieran a su casa y comieran como si fueran los más que los dueños. Según me platicaba mi abuelo, que le platicaba a su papá, que pues eran unos gorrones. Entonces, definitivamente, pues decidieron, el hermano, eran tres hermanos, dos hermanos de Tiburcio y Luis, pues correr al cura. El cura se enojó tanto que definitivamente les hizo muerte civil. ¿En qué consiste la muerte civil? Que ya no les vendían nada en ningún lugar, en ninguna tienda, digamos, ¿no? Les hacían pues el feo, ¿verdad? Entonces decide venirse a México. Él era, bueno, además de violinista, ¿sí? Bueno, por gusto, porque él era tenedor de libros, digamos, contador. Y lo hacía muy bien, era muy bueno para los números. Y bueno, pues llega a México y se casa en ese año, en 1905. Y pues ya más adelante, me regreso un poquito, nace mi abuelo Francisco Gabilondo Soler. La siguiente foto aquí también se presenta con su mamá. Más o menos a esta edad, les tengo que platicar algo que ocurrió nada agradable para Francisco Gabilondo Soler, pero es algo que lo marcó para toda su vida y tiene que ver en la manera constructiva con el que él vio el tema, que pudo llevar en orden su vida en un plano profesional. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Su padre y su madre se divorcian en el año de 1913, el primer divorcio registrado en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Imagínense el escándalo. Francisco Gabilondo Soler tenía una hermana que ya falleció hace varios años, se llamó Eva, otro hermano chiquito, Jorge Gabilondo Soler, y el más pequeño que fue Augusto, que murió de brazos. Jorge Gabilondo Soler muere en un viaje a España, y muere en España por una enfermedad. Y pues bueno, eso también fueron momentos que le dejaron marcadas muchas cosas. Fue aproximadamente a esa edad que aparece en esa foto con su mamá. Pero sigamos con su abuela. Después del divorcio, mi bisabuela pues encuentra otro amor y se casa y se viene a vivir a la Ciudad de México. Y por acuerdo, entre mi bisabuelo Tiburcio Gabilondo Goya y mi abuela, mi bisabuela Emilia Fernández Soler, deciden que Francisco se quede en Orizaba y Eva se quede en, se vaya con su mamá, se regrese, venga a la Ciudad de México. Por ese motivo, Francisco Gabilondo Soler veía a su abuela todos los días y ella se encargaba de contarle cuentos. Se encargaba de hacerle pasar, pues sí, menos esa pena, pero lo hizo muy bien, pues le llevaba con cuentos, le llevaba con bailes, con la música. Lo dejó en un mundo muy cuidado para un niño que no debía vivir en esos años esas situaciones. Naturalmente, como todos los niños, asistió a la escuela. Ahí está, en ese círculo, podrán ver a mi abuelo, a Francisco Gabilondo Soler.
Y traigo esta foto también porque es una foto interesante, porque más o menos a esa edad que todos los días su mamá pasaba a la escuela por él, dejó de pasar, ya un día no pasó, y quien pasó a recogerlo fue su papá, ya su mamá ya se había ido. Fue un golpe enorme para él. Pero quiero hacer un poquito más de referencia a esta foto. Ese señor que está parado allá al fondo se llama Manuel Oropeza, uno de los grandes pedagogos que tuvo México y fue su maestro. A esa escuela también asistió el presidente, expresidente de la República, que fue Miguel Alemán Valdés, también fueron compañeros de clase, no aparece en esta foto, pero bueno. ¿Por qué traigo esta foto? Porque esta escuela después dejó de llamarse Manuel Oropeza y le pusieron Escuela Francisco Gabilondo Soler. Cuando ocurrió eso, mi abuelo, papá, perdón, mi abuelo Pancho, le voy a decir Pancho porque así le decíamos, Pancho o abuelito Cricri, estaba muy enojado. Estaba enojado porque decía, oiga, ¿cómo? Si fue mi maestro. Yo aprendí de él y era un gran pedagogo, pero decidieron las autoridades quitarle el nombre y llamarle Manuel Oropeza. Eso fue muchos años después, cuando ya Francisco Gabilondo Soler pues había pasado a la fama, ¿verdad? Aunque debo también comentar algo. A esa escuela solamente fue hasta el sexto de primaria. Así es como lo escucha. No fue más a la escuela. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se lo permitió su papá, su abuelita? Pues desde pequeño él era muy curioso, muy observador. Decidió que podía entender y comprender más gracias a los libros, a las narraciones de su abuela y a las matemáticas de su papá. Empezó a comprender que la vida que encontraba fuera de Orizaba, en los montes, en el Cerro del Borrego y todo lo que hay alrededor, había mucha vida. Y empezó a entender el ciclo de la vida, el respeto a los animales, la armonía que había en el exterior. Y eso lo llevaba a curiosear más entre los libros. Él hizo un acuerdo con su papá que le dijo, déjame aprender sobre los libros, quiero seguir leyendo. La escuela no me gusta. No la entiendo, me parece aburrida. Su papá vio que sí, el niño antes de que llegara a una secundaria, notó que sí tenía una inquietud y veía que estaba más preparado que otros niños. Decidió dejarlo y que eso hiciera, bajo el acuerdo de que estudiara, siempre leyendo de cualquier manera, siempre progresando su educación, y así lo hizo. Pero bueno, en ese periodo, pues saliendo del sexto año, ya siendo niños, no por mucho tiempo después, naturalmente Francisco Gabilondo Soler se hizo adolescente. Y bueno, ya adolescente, pues sí le seguía llamando la atención la música, ya le llamaba la atención pues las niñas bonitas. Y ya tenía otro tipo de inquietudes, como el deporte también. Y pues nada más y nada menos que conoció a una mujer preciosa que también vivía en Orizaba y que voy a hablar mucho de ella, que es Rosario Patiño, su esposa. Mi abuela. Le decíamos mamá Patito. Ya les di la referencia, ¿verdad? La patita. Sí, ella era la patita. Y van a saber ustedes un poco más adelante por qué le decíamos la patita, porque voy a hablar también mucho de ella. Aquí, en esta otra imagen, aparece con mamá Patito. Pero antes de que llegara, ya me fui muy adelante, antes del matrimonio, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, Francisco Gabilondo Soler ya conoce a Rosario Patiño y pues se quieren casar. Debo comentarles que mamá Patito le llevaba 3 años a mi abuelo, a mi abuelo Pancho, y se casan muy jóvenes. Él tenía 19 años,
perdón, 18, cumpliendo apenas 19 años, y mamá Patito estaba ya cumpliendo 23 años. Ahora se usa el término asaltacunas, ¿verdad? Pero bueno, algo así ocurrió. ¿Cómo conoce a mamá Patito? Porque la familia de mamá Patito vivía enfrente de la casa de los abuelos de Francisco Gabilondo Soler. Estoy hablando del coronel José Antonio Soler del Mazo y de la señora Emilia Fernández Flores. Vivían enfrente de casa de mi abuelita. Mamá Patito quedó pues huérfana a corta edad, a los 6 años, 7 años, y fue cuidada por una familia que era la familia de Yarmi. Mamá Patito nace en San Juan Coscomatepec, no en Orizaba. Perdón, me sacó aquí algo, voy a regresar, permítanme. Algo me hizo, permítanme. Regreso pronto, permítanme tantito, es que algo me hizo, aquí estoy. Perfecto. Resulta que mamá Patito, cuando ya conoce a mi abuelo, pues porque, bueno, eran vecinos relativamente, pues bueno, buscan la manera ya de novios, pues adelante casarse, pero pues la familia de mamá Patito les decía, oye, pero ¿cómo te vas a casar con este cuate que ni siquiera tiene carrera, ni siquiera tiene estudios? Entonces, más rápido que cualquier cosa que un grillo saltarín, pues mi bisabuelo, Tiburcio Gabilondo Goya, hace que Francisco Gabilondo Soler se vaya a estudiar linotipia a Nueva Orleans. Eso ocurrió cuando tenía 18 años, entrando a los 19. La linotipia o el linotipo, el oficio del linotipo, fue la carrera del futuro, estoy hablando hace 90 años. ¿En qué consistía? Con el linotipo se hacían los clichés y pues el trabajo, era el oficio de hacer las letras y todas las sintaxis que se fundían en plomo para llevarlos después al periódico. Y en Nueva Orleans estaba la mejor escuela de linotipia, la Mertengaller. La escuela Mertengaller, además de que fabricaban estos productos, capacitaban a la gente para que tuvieran facilidad en la letra. Mi abuelo no tenía problemas con eso porque le encantaba leer. Se bebía todos los libros que se le ponían enfrente. Y el sueño también de mi bisabuelo era dejarle una librería que también tenían en Orizaba, que se llamaba La Atenea, se llamó La Atenea. Y pues bueno, la heredaría Francisco Gabilondo para sostener a Rosario Patiño. Pero debía estudiar una carrera técnica en Nueva Orleans. Pero imagínense, con su inquietud, joven además, con su inquietud a la música. Y sí, también a las letras, les voy a enseñar la foto de lo que pasó. Ahí está, en este saxofón que está en la parte alta, es Francisco Gabilondo Soler. Decidió meterse a la música. No era su fuerte saxofón, era el piano, pero ahí estaba. Ah, estaba batallándole también en la música. Por supuesto que cuando su padre se enteró, inmediatamente de regreso para el puerto de Veracruz y ándale para Orizaba, ¿verdad? Pero no se la pasó mal. Y este tiempo, este periodo fue maravilloso para él. ¿Por qué? Porque entendió mejor todo el tema de la sintaxis, el orden de las letras, el respeto a la literatura, a las mismas letras, ¿sí? Y también el respeto y el gusto y la entrega a la música. Esto cambió su vida. Había dos elementos muy importantes entre Rosario Patiño y Francisco Gabilondo Soler. Un elemento que los juntó y que tuvo que ver también en la carrera de ambos. Rosario Patiño al quedarse huérfana y Francisco Gabilondo Soler al divorcio de sus padres, pues los dos prácticamente venían de una familia que pues estaba separada. Vamos, una no tenía familia y Francisco Gabilondo Soler pues
venía de una familia, digamos, disfuncional. Aunque el cariño y el amor de su abuela para enseñarle tantas cosas, pues sí, bueno, fue muy importante, sí, pero venía de esa parte disfuncional. Existía, perdón, disfuncionalidad de las familias. Esto tiene que ver mucho por lo que les voy a platicar un poco más adelante. Llegan a la Ciudad de México en 1928, a finales de 1928, entrando en 1929, ya había nacido mi papá, Jorge Gabilondo Patiño. Y después en la Ciudad de México nace Diana Gabilondo Patiño, tía Diana. Y pues llega Francisco Gabilondo Soler sin encontrar trabajo. Y pues tiene que tocar los lugares de mala muerte, ¿verdad? Todos esos lugares donde pues solamente los músicos podían, era la única manera de ganarse la vida. Pero mamá Patito encuentra un trabajo en una empresa que se llamaba La Campana. Y como vivía también con el abuelito Tiburcio, él también consiguió otro trabajo en otra empresa que se llamaba Industrias Pando, como contador, como tenedor de libros o contador. Rosario Patiño entra como secretaria y ahí mismo, al poco tiempo, un alto directivo del XCW la conoce y ve que tiene toda la facilidad de palabra y de convencimiento y le invita a trabajar a la XCW. Y por supuesto, pues mamá Patito acepta. ¿Por qué no? Era la empresa más importante, una de las empresas más importantes de comunicación en México. Innovadora, reciente, etc. Entra primero como gerente, como secretaria de ventas. Y después se vuelve vendedora. Vendía publicidad. Y al poco tiempo, más adelante también se hace productora. Pero les voy a platicar algo muy interesante de mamá Patito. Hay una palabra que comúnmente usamos que se llama tiempo aire. Bueno, quien inventó esa palabra fue Rosario Patiño, la abuela, porque ella salía a tocar puerta por puerta y les decía primero a los de la calle de ahí de ayuntamiento o de 5 de mayo o de pues en las calles que estaban por ahí, Uruguay, etcétera, a venderles publicidad y le decía, oiga señor, vengo a venderle tiempo aire. O sea, tiempo aire. Sí, usted cómpreme aire y va a ver que mañana le va a ir muy bien. Pues la tiraban ya loca. Pues sí, pues ¿cómo? Tiempo aire. ¿Quién le va a comprar aire? Eso, pues eso no está bien. Le costó mucho trabajo. Y lo hizo durante mucho tiempo hasta que la gente vio que sí, comprar tiempo aire en publicidad era muy buena inversión. Y ella fue la que le puso ese nombre a los espacios de la publicidad, Tiempo Aire, ¿sí? Al poco tiempo también se volvió productora también, vendedora, y ella es quien llega a la oficina del señor Otón Vélez, quien fue la persona que le invitó a la XCW. Otón Vélez era el gerente de la estación. Y el dueño de la estación era un señor llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta. Emilio Azcárraga Vidaurreta confió en él porque ya lo había escuchado algunas veces en un periodo pasajero en la XXZ, donde hacía algún tipo de canción festiva y pues está de acuerdo con Rosario Patiño para que ingrese a las filas de la XCW. Ella fue la que logra que Francisco Gabilondo Soler entre. Pero la situación es que Otón Vélez le dijo, pues usted entra y no tiene sueldo. Y usted, Rosario, entra, pero no tiene patrocinador. Consígaselos. Entonces, ella se hace la tarea de conseguir sus patrocinadores, producir el programa, y no nada más el programa de Cricri, el grillito cantor. Hizo muchos programas más. El programa de Pasón Panseco, el programa de Amparo Montes, de Emilio Tuero, de Armengol, varios programas que ella era su productora. Rosario Patiño se vuelve una extraordinaria empresaria. Trabajaba para XCW, pero ella también veía su empresa, que era el Grillito Cantor. Y empezó a generar
muchos productos y empezó a generar muchos acuerdos con Larín, con Refrescos Pascual, con La Campana, con Lotería Nacional y con un sinfín de empresas que creían en el tiempo aire, que creían en el programa que ya estaba, pues ya empezando, que era ese mismo programa, el XCW, nada más y nada menos que Cri Cri, el grillito cantor. Este programa comienza en 1934, el 15 de octubre de 1934. Por eso le decíamos Mamá Patito, porque la encargada de llevar los pesos a casa con el trabajo diario era Rosario Patiño, la que tenía que estar regateando siempre con los clientes y también en las compras era Mamá Patito. Y mi abuelo le pone así, Mamá Patito. Pero mientras que hacía Francisco Gabilondo Soler para ganarse la vida, no nada más, pues tocando la XCW, pues también se daba de trompadas. Fue boxeador. Desde Orizaba ya le gustaba subirse al ring. Y alguna vez venció a uno de los más grandes boxeadores que había en la región, que era el terrible Mohamed. Y pues ni siquiera le duró 3 golpes. O sea, empezó el round y lo tiró. Él comentaba algo muy interesante acerca del box. Dice, bueno, yo llegué muy rápido porque pues había pocos boxeadores. Es más, éramos cuatro welters. Pues naturalmente, el que más se preparara era más fácil llegar a ser campeón. Francisco Gabilondo Soler llegó a ser campeón estatal, welter y después campeón nacional semi completo. Aquí todavía en peso welter, muy delgado él. Y pues no nada más fue boxeador, así se ganaba algo y tocando algo también en los lugares de mala nota y también cantando algo de Cri-Cri. Aja, toro. Le gustaba la fiesta brava. Y le gustaba la fiesta brava porque el origen de su padre era pues allá cerca de Pamplona, en España, donde la fiesta brava es una costumbre. A Francisco Gabilondo Soler le caía gordo el tema de matar al toro. Le gustaba más la fiesta brava, que no implica matar al toro. Significa que el torero debe tener esa habilidad para torear, para enfrentarse a la fortaleza y a la habilidad de un toro. Una persona con menos, muchos menos peso y debe generar esa valentía y esa entrega para torear al toro. Que son las suertes de los forcados, de la silla, el que salta la jabalina y lo que hacen en Pamplona también, que sueltan a los toros envolados y a hacerse a un lado. Pero en México se veía diferente, pues era además una moda, los toros, y pues también le entró de torero, actividad que la dejó pronto, toreó de corto y después toreó de luces y la dejó pronto porque le detestaba el daño que se le hacía a los animales. Más adelante llegaron los hijos. Sí, en 1928, como platicaba, es Jorge Gabilondo quien está ahí con Francisco Gabilondo Soler en la playa y ahí al costado está Jorge Gabilondo y Diana Gabilondo. Fueron los primeros niños que escucharon Cri Cri. Digamos que fueron el termómetro, digamos que fue la prueba que hacía Francisco Gabilondo Soler para ver si sus canciones gustaban. El abuelo decía que todo oficio primero debía comenzar en casa. Es decir, si haces calcetines, primero los pruebas con tus hijos. Si veamos cuánto dura. Si eres médico, pues primero cuidas a tus hijos. Si eres compositor, pues veamos si a ellos les gustan las canciones. Y pues bueno, ellos fueron los primeros niños que escucharon la música de Cri-Cri. Y ellos eran los que iban aprobando cada cuento y cada canción. Debo también señalar que no nada más eran las canciones de Cri-Cri, había algo más allá, las narraciones. Esas narraciones que venían antes de las canciones, que era una narrativa preciosa ejecutada por un gran orador que fue Manuel Bernal, que le decían el orador de América, el gran orador de América, y él platicaba los cuentos de Cri-Cri. Pero bueno, nos vamos a ir de nuevo a la XCW. Y ese mismo año, en 1934, ese mismo, en el año de 1934, el 15 de octubre, nace
el grillito cantor. Las primeras semanas no se llamaba el grillito cantor, así lo anunciaban. Música por su compositor, Francisco Gabilondo Soler, que al poco tiempo decidieron ponerle Cricri. Ese es la imagen del primer grillo, ¿sí? Y ahora me voy a permitir poner una foto por allá, perdón, esta no es, en sus inicios, ahí con su silbatito, ¿verdad? Para hacer los efectos, y estaba en la mesa de efectos, precisamente, pues, en los ensayos para entrar, ahí están las tres conchitas, en los ensayos para entrar al programa, y pues ahí empieza toda la carrera. Pero habían hecho una gran mancuerna, Mamá Patito y Francisco Gabilondo Soler. Él le gustaba tocar todos los instrumentos, no era músico, pero entendía muy bien la música y la ejecutaba muy bien. Aquí lo vemos ahí, en el piano, que me gustaría que vean bien el piano, porque ese piano siempre estuvo ahí en esa cabina, el que siempre utilizó, en el mismo que tocaba Agustín Lara, y pues van a ver qué pasó con en el paso del tiempo con ese piano. Voy a poner otra foto, que este es su equipo. El chaparrito que está ahí es Max, que le decían el alpiste. Ya verán por qué le decían el alpiste, porque era chiquito. Él era el que hacía todos los efectos en los animales. Cuando chillaba un burro, ladraba un perro, cualquier efecto que hacía, se hacía, era a cargo de él. El señor que está recargado al piano con un codo es Núñez de Borbón, un extraordinario violinista. Al fondo está Peinbert, vestido de blanco, a un costado de Francisco Gabilondo Soler, era el efectista de los objetos. El de lentes es Acosta, el baterista. Y el otro señor, el morenito que está ahí, hacía, tocaba otros instrumentos y estaba también pues asistiendo ahí en el mismo programa. Llevo otra foto donde ahí tenemos de nuevo a Núñez de Borbón, que es extraordinario violinista, y con alpiste dentro del estudio. El piano que les comenté y les dije aparece de nuevo, pero si logran ver hacia la parte inferior de la foto, ya pueden ver que ya no tiene pata. Ese piano tuvo muchas batallas, aguantar a Agustín Lara, aguantar a Jorge Negrete, aguantar a Armengol, a todos, pues fue perdiendo, se fue venciendo, pero era con el que se tocaba. Y ahí está la prueba de que el piano sin patas seguía funcionando. Pasó el año, pasando los años, porque el programa de Francisco Gabilondo Soler duró 27 años. Comenzó en 1934 y terminó en 1961, digamos, pero todavía hubo un programa adicional en el 62. Tuvo una interrupción en el año de 1939 a 1945 por la Segunda Guerra Mundial, donde todos los programas, por supuesto, se los daban a las noticias por todos los sucesos que estaban ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial, y en ese periodo no se transmite Cricri. Lo que decide hacer Francisco Gabilondo Soler es probar suerte en el sur del continente, en Argentina. Allá en Argentina intenta llevar y probar suerte también con el grillito cantor, y pues también en lugares de mala nota, y le va muy mal. Tiene varios fracasos. Deja su familia. Pues había que ganarse la vida. Y por supuesto que pues fue un periodo muy, muy difícil para él en ese tiempo. Y quiero regresarme un poquito, si recordarán que comenté sobre Francisco Gabilondo y Rosario Patiño, ¿qué era esa parte tan especial? ¿Por qué hicieron, por qué crearon este personaje que era para toda la familia? Porque ellos respetaban esa familia de la que carecieron. Francisco Gabilondo Soler, de padres divorciados, y Rosario Patiño, huérfana. Entonces, pensaban que un programa de lo más familiar era una buena tarea, algo que ellos nunca habían tenido, y miren que lo lograron. Cambiaron a México, cambiaron a las familias de México.
El primer diseño que vieron del grillito cantor, que estaba por allá atrás, pues bueno, pasó a la historia y ahora aquí tenemos a otro grillito. Él está en el mismo piano, pero parece que ya lo habían reparado, en la misma cabina donde siempre él tocaba. Esta fotografía que amablemente nos regaló, nos proporcionó Tomás, la hija de Tomás Montero, que era un periodista, que es una extraordinaria foto. Y pues todavía ahí en los años de 1950, haciendo pues las pruebas con el grillito cantor, de pues siempre buscando la mejor opción en la imagen del grillito. Otra foto de Tomás Montero y pues bueno, también en el piano de la misma estación, el XCW. Y quiero por aquí también poner algo, a una imagen de la planilla de la XCW. En la parte que pueden ver, bueno, van a reconocer a Francisco Gabilondo Soler, el más delgado y alto, él era mi abuelo. Y pues la otra persona alta, un poquito más corpulento, es Emilio Azcárraga Vidaurreta. A un costado de Emilio Azcárraga está nada más y nada menos que Agustín Lara. Y pues bueno, muchos artistas y funcionarios de la XEW, que era la gente que se veía a diario, todos los días a trabajar, pues bueno, en esta emisora. La siguiente foto que voy a presentar es por ahí ya casi terminando las emisiones de la XEW. Mamá Patito, abuelita Patito y Pancho, mi abuelito Cricri. Pues ya casi al final en ese periodo, en el periodo de la XCW. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer un recreo. Me voy a salir de compartir pantalla y quisiera yo ponerles además otra. Bueno, sigo, la voy a compartir de nuevo, pero quiero comentarles y quiero mostrarles un poquito de lo que sucedió con todos los artistas y qué pasó, quiénes han interpretado algunos a Francisco Gabilondo Soler. Anita, ¿estás por ahí? Sí, dime, ¿qué necesitas? ¿Todo va bien? Todo muy bien, sí. Perfecto, se escucha todo perfecto, ¿verdad? Perfecto, sí, todo muy bien. Muy Aquí. bien, ahora vamos a otro segmento que quiero poner. Okay. Si me permiten, solamente encuentro que realmente ya lo tengo por aquí. Muy bien, comenzamos. Ah, es la historia del conejo cazador. ¿Quieres oírla? Oscar, se escucha, pero no se ve el video. Conejo blanco, ¿a dónde vas con ese? No se ve el video. Tienes que dejar de compartir, escoger el video y ya una vez abierto compartes. Ok, tengo que dejar de O compartir. sea, ya dejaste de compartir, ahora escoge el video. Muy bien. Y ahora vuelves a compartir y yo creo que ya se va a ver. Ok. Que debe estar por, permíteme, aquí está. ¿Ahora sí? Sí, se va a ver. Ahí está, perfecto. Ah, es la historia del conejo cazador. ¿Quieres oírla? Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, aquí me como tu borreguito. Ven. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro.
ser buen timonel y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al andar. Ahí viene la E, ahí viene la E, alzando los pies, alzando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, aquí está la I, la sigue la O, la sigue la O. Una es flaca y la otra gorda porque ya comió. Y la vas atrás, y la vas atrás. Llegó la U, llegó la U. Como la cuerda donde siempre saltas tú. Al fondo del barril desvencijado, que alumbra un rayo de sol, la araña en sesguidos bailando con los acordes del bandoneón. Don Gabriel pinta el instrumento, estirando un farolito de papel. Su cola menea con sentimiento, llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, la compañía hay que juntar. Tres pasitos, lastraditos, para adelante y para atrás. Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el albalbar, iba contento para su hogar. Era mediodía, hora de comer, y se repetía que podría querer. Hierbas olorosas, colo betabel, u otras tantas cosas muy sabrosas de morder. Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el alfalfar, iba contento para su hogar. Muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de repente quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles, no más para él. Regresamos pues a la conversación y bueno, habrán visto, hay una parte que no se escuchó bien, que es la parte donde está Emmanuel y bueno, pues es en una película, en los cuentos de Cricri, que sale Mirel Mathieu, Plácido Domingo, y pues los personajes nada más y nada menos fueron creados por Jim Henson, el creador de Kermit Love, de los Muppets. Sí, y pues no se escuchó, cantó, ahí interpretaba Che Araña, pero bueno, pues es un poco de
tantas cosas que de tantos artistas e intérpretes que cantaron a Cricri. Y voy a seguir con la parte narrativa. Eso fue como un ligero recreo, que todavía tenemos más. Y pues habrán visto entonces todo este trabajo que se ha hecho en películas, con intérpretes, etcétera, y todo gracias a Mamá Patito, que fue la que puso todo el empeño para conseguir todos los elementos, todos los patrocinadores, los productores, su gran relación con la XCW, con Otón Vélez, con Emilio Azcárraga, Vidaurreta, que creyeron siempre en ella, una extraordinaria vendedora. Y ahora voy a poner una imagen de la familia. Bueno, pues aquí en esta imagen van a ver, por supuesto, está Francisco Gabilondo Soler, a un costado está mi papá, Jorge Gabilondo. Mi tía Diana, que es hermana de mi papá, está, parece, sentada en un extremo en un vestido de rayitas, ¿sí? Mi hermana Eva, la mamá de Francisco Gabilondo Soler, que está al centro, ¿sí? También está la tía Mimi, y abajo de mi abuelo, que tiene el vestido negro, es mamá Patito, y pues también a un costado también el tío Enrique. ¿Por qué traigo esta foto de la familia? Porque, pues, a fin de cuentas, con todo el tema después de la separación, después hubo una integración de toda la familia, que mamá Patito se encargó de hacer de nuevo esa relación, de ese distanciamiento. Ella logró que las familias se juntaran otra vez. Ella era así, muy, muy, muy cordial, muy armónica, buscando que las familias siempre estuvieran bien. Y pues ella no nada más vio por Francisco Gabilondo Soler, vio por su familia y vio por el Lilito Cantor. Y pues en este periodo, bueno, porque hay muchas cartas que le escribe mi abuelo a mi abuela, le comenta en cada carta, le dice, oye, cuida a mis niños. Mis niños, habla de mi tía Diana y de mi papá. Pero en el paso de la lectura de todas estas cartas y con todo lo que le pasa y todo lo que ocurre, porque no todo fue fama, hubo fracasos, hubo tristezas, hubo decepciones, pero también hubo triunfos, hubo esfuerzo, hubo lo que ocurre en la vida normal, ¿no? Lo que pasa en la vida normal. Pero en este paso de las cartas siempre menciona a mis hijos, a mis niños. ¿Cómo están mis niños? Cuida a mis niños. Dile a mis hijos, dile a mis pequeños que los quiero. Tantas veces dice, dile a mis pequeños que los quiero, cuida a mis niños. Al rato pues empieza a cambiar, cuida a los niños. Ya uno no sabe si le está hablando a sus hijos o le está hablando a todos los niños de México. ¿Por qué? Porque al rato ya que criera de todos los niños de México. Parece que esas cartas se referían, no nada más, además de sus hijos, a todos los niños de México. Y Rosario Patiño fue la persona que llevó el programa a cada rincón de toda la República Mexicana, de todas las casas de la República Mexicana, así como de Centroamérica, de otros países de Sudamérica y del sur de Estados Unidos. Su trabajo estaba en todos lados. Mamá Patito es inolvidable. Tú, los que tuvimos el honor de conocerla, además de abuelito Cricri, es que fueron una pareja sensacional, una pareja maravillosa. Y yo creo que aquel dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, eso no es cierto. Entonces, corrijamos, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, tampoco. Yo le pondría, y me permito yo asegurarlo, adelante de un gran hombre hay una gran mujer, como está en esa imagen. Francisco Gabilondo Soler, pues naturalmente, tocaba muchos instrumentos, varios instrumentos, su fuerte era el piano, y su mancuerna artística era Manuel Bernal, quien narraba los cuentos. Esto, hablando ya un poquito más de la historia, hablando más del contexto de la música,
que primero se hacía una canción y después, perdón, un cuento y después una canción. Y las canciones terminan siendo cuentos cantados. Créanme que Francisco Gabilondo Soler nunca tuvo la intención de educar a los niños. No. Quería que las emisiones fueran bien hechas, que lograran su objetivo, que los niños tuvieran un buen rato con buenos elementos, buenas letras, buena música, con buenos cuentos, con una buena narrativa, con una gran interpretación. Esto lo llevó pues muy lejos, porque a veces hay gente que hace cosas para niños sin fijarse, sin a ver si hay daños conexos a los lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se fijan más allá en lo importante que es hacer bien el trabajo. Francisco Gabilondo Soler lo hizo muy bien, igual que cada uno de sus equipos, de sus integrantes, de sus equipos, Manuel Bernal, Max Alpiste, Rosario Patiño, y también sus hijos, porque también estuvieron en una época, Diana Gabilondo y Jorge Gabilondo también estuvieron en el XEW. Cuando termina el programa de la radial, viene Televicentro, la televisión mexicana. Si ustedes ven esta foto y la meten a cuadro como si fuera un cuadro de televisión, pues les daría un escenario muy bonito. Pero esta foto está tomada de un poco más atrás, en una fotografía que no la toma la cámara. Si se fijan en la parte inferior de la mesa de trabajo, de esa marimba que tiene ahí Francisco Gabilondo Soler, ya vieron los tabiques de hormigón. Y arriba ya vieron el escenario que está pegado con tachuelas. Pues sí, no había dinero. En ese entonces estaba comenzando la televisión y fue una gran inversión de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y le pide a Francisco Gabilondo Soler que regrese, pero a la televisión. No se siente a gusto, no se siente cómodo, como lo hacía en el radio. Para él, el radio era una situación, era un espacio natural, igual para Rosario Patiño. Ambos dos se retiraron el mismo año. Un poquito más siguió produjo Rosario Patiño el XW y después siguió con el tema de la publicidad y del teatro, que le gustaba mucho el teatro. Pero en ese entonces que empezaba la televisora, pues Francisco Gabilondo Soler dijo, no me siento cómodo, y dignamente dijo, no, yo no soy para televisión, y definitivamente se retiró. Eso ya, en el año, fue un poquito más adelante del año 62, pero esta imagen es de 1962. Voy a hablar adelante de un tema muy interesante. Miren estas par de fotos. Francisco Gabilondo Soler, que para muchos era el Walt Disney mexicano, y bueno, Walt Disney, que incomparable. Walt Disney. Bueno, sí, hubo un conocimiento entre ambos, gracias a Rosario Patiño. ¿Y cómo comenzó? Comenzó porque se hizo, antes de que se hiciera la película que muchos conocen con Marga López e Ignacio López Tarso, que la produjo Carlos Amador y mi papá, todavía fue productor asociado, se hizo ahí una secuencia de Los Tres Cochinitos, que la vieron anteriormente en la misma secuencia que puse de todos los intérpretes. Y me permite, aunque no es intérprete, pero bueno, Los Tres Cochinitos también son intérpretes. Ya antes ya existía un conocimiento de Walt Disney sobre Francisco Gabilondo Soler, porque le parecía increíble que conocieran en México más a Cricri y a sus personajes que a Mickey Mouse y a sus personajes. ¿Sí? Se escuchaba más, aunque no lo crean, se escuchaba más a Cricri aquí en México. Más adelante, cuando se hace esta película, consideran adecuado poner la secuencia de Los Tres Cochinitos para interpretar la canción que conocemos, Los Cochinitos Dormilones. Pero antes de entrar un poquito más al tema, quiero hablar un poco más de Walt Disney. Hay muchos que han dicho, he escuchado esa crítica, ¿no? Que dicen, no, es que Walt Disney habla de familias también disfuncionales, porque nunca hay mamá y papá,
son el sobrino, ¿no? El tío Luis, el sobrino Hugo, Paco y Luis, y Tribilín, pues es otro amigo, y la tía Daisy, y el tío Rico MacPato, etcétera, etcétera, y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Efectivamente, en el periodo de la guerra, ¿sí? Los hombres se fueron a la guerra, y los hijos vivían con las tías o con los tíos, y esa era la cultura de Norteamérica. Walt Disney empezó también a hacer todo su trabajo, también un poco haciéndole caso a Rockefeller, quien fue el que apoyó a su proyecto, porque se veía que la historia en los Estados Unidos sobre las familias estaba devastada. Sí, ya venían de varias guerras. Las familias eran separadas y lo único que entendían los niños eran cuentos de vaqueros y matar a los indios. Esa era la historia para los niños en los Estados Unidos. Walt Disney hace todo un proyecto, ojo, cultural, antes de ser comercial. Y logra cambiar el sentir de muchos norteamericanos. La cultura, ya empezaba a existir una cultura de la familia en los Estados Unidos, gracias a Walt Disney. Con el tiempo, Estados Unidos se vuelve mucho más poderoso después de las guerras y un proyecto cultural se vuelve un proyecto comercial, con un impacto enorme. ¿Por qué? Porque estaba bien hecho, porque estaba bien sustentado, bien fundamentado y tenía que ver con la cultura de los norteamericanos. Vamos a voltear a ver a Francisco Gabilondo Soler. Él habrá tenido los problemas que venía de familia, igual con mamá Patito, lo que sea. Pero lo que él hace a través de las canciones es narrarnos lo que ocurre en tu casa, en la casa de Anita, en la casa de Vivian, en la casa de Tatiana, o de cada uno de ustedes que nos están escuchando, y lo veía normal hacer canciones que tuvieran que ver con todo, y pudiéramos percibirlas, sentirlas, y apropiarnos de estas canciones, ¿sí? Como parte de nuestro crecimiento, de nuestro México, nuestros valores, pero a ver, ¿cómo? Si toca todo tipo de ritmos, tangos, foxtrots, guapangos, polcas, valses, jalequiras, igual más quieren, ¿sí? Una cultura mexicana. Claro, el rey de la fusión era Francisco Gabilondo Soler. Él podía fusionar cualquier música, ¿sí? Con cualquier, de cualquier lugar, con personajes de cualquier lado del mundo, con efectos de cualquier lado del mundo, al ritmo del jazz, pero a la mexicana, con los valores de la familia mexicana. Cada quien tenía esa genialidad, Walt Disney y Francisco Gabilondo Soler, pero les voy a platicar algo más interesante. ¿Qué pasó? ¿Se conocieron? Sí, se conocieron. Y voy a platicarles al final de esto, de esta plática que tuvieron, porque quisiera ver a varios en pantalla. Me voy a seguir un poquito más adelante, y voy a hablar de otras pasiones que tuvo Francisco Gabilondo Soler. La navegación. Y la navegación le encantaba, ¿por qué? Porque tenía que ver con esto. La observación. Sí, astrónomo, astrofísico, amante de la astrofísica y de las matemáticas y de la física, además de la geografía, de la lectura, de los cuentos y de la música. De la observación a los animales, de la biología. Tantas preguntas que se hacía y tantas respuestas que obtenía. Pero había algo más, la curiosidad y lo que pasaba más allá, en otros lugares. Él aprendió a navegar guiándose, o más bien, se emprendió a navegar porque quería guiarse por las estrellas y ya tenía algo de conocimiento de la astronomía. Naturalmente que la astronomía es básica para poder guiarse en el mar. Poder navegar, así como el barquito de Nuez. Le encantaba la navegación y él hacía sus estudios y sus análisis también en la navegación, observar estrellas en el mar. Y esta pasión hacia la observación lo llevó a construir su propia estación de observación, una en Tultepec, otra en Jalisco, ¿sí? Y aquí vemos el telescopio anterior que puede ver aquí. Actualmente
existe y está en la Sociedad Astronómica de México. Este telescopio de marca Goto, que aún está ahí, ya no funciona igual, pero este telescopio significó mucho para él y lo donó a la Sociedad Astronómica de México, institución que le tuvo mucho cariño, pues dio la clase de observación, perdón, de iniciación a la astronomía durante 19 años. Y bueno, aquí su, su lugarcito de observación. Y por acá lo vamos a encontrar también en otro observatorio que hizo en 1966, el Observatorio Solar Francisco Gabriel Soler, que estaba en Guadalajara, en Jalisco. Y estas pasiones también, ¿no? De la observación, como vieron también del deporte, de la tauromaquia, del box, la observación, de la navegación, y por supuesto de la música. Todas estas pasiones que lo hizo un hombre único, único de verdad. Francisco Gabilondo Soler fallece en diciembre de 1990. Hace unos días tuvimos unos eventos ahí en Paseo de la Reforma y vamos por los días que festejamos en octubre, porque él nace el 15 de octubre de 1934, perdón, el 6 de octubre de 1907 y el 15 de octubre de 1934 nace Cricri, el grillito cantor. Es un mes donde más se festeja, por supuesto, que en recordar su día de su fallecimiento, porque pues no tiene sentido, nos dejó tanta vida, y bueno, pues eso no ni se pregunta, ¿no? Nos dejó muchas cosas. Pero quiero continuar con este tema, y si me permiten, me voy a salir ya de esta pantalla, porque quiero hacer como una pequeña actividad, ¿sí? Y si estás por ahí, Anita. Aquí estoy. Perfecto. No sé cuántos visitantes tenemos. Ahorita tenemos 39 aquí y tenemos 18 en Facebook. Bueno, si alguno quiere levantar la mano, no sé si sea posible, para hacer una pequeña actividad. A ver, levanta la mano. Ya tenemos a alguien aquí levantando la mano. Ya tenemos 4 manos. ¿Cuánta gente necesitas? Con 6. A ver, vamos a permitirle hablar a Francis. Aquí, M. Y Patty. Ok. Ya están ahí. Tenemos habilitados sus micrófonos, por favor, ustedes abran sus micros para que puedan hablar. Ya están, Oscar. Muy bien, perfecto. Todos me pueden ver a mí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. Veo una F de Francis. Veo, bueno, a ti, Anita. ¿A quién más? ¿A quién más puedo ver nada más para dirigirme? A mí. Amelia. Una M y está Patty Gus y Amelia Salame. Muy bien. Yo. Ok. Hola, Patty. Voy a explicarles un poquito lo que ocurrió en esa reunión de Walt Disney y Rosario Patiño, porque mi abuelo esa vez se conocieron, pero no trataron el tema con el que venía Walt Disney. Walt Disney venía a comprar toda la obra. Y Francisco Gabilondo Soler le dijo, no, a través de Rosario Patiño, ¿cómo voy a vender la obra si es de todos los mexicanos? Eso es imposible. Eso es de nosotros. Pero algo más allá es un tema que se llama pertenencia. Miren, voy a entrar con el tema como lo platicó mamá Patito, como me lo extendió. ¿Ustedes se acuerdan de la muñeca fea? Sí. Muy bien. Patty, dime de qué color es el vestido de la muñeca fea.
Ay. De bolitas, pero no sé de qué color. ¿Rojo con blanco? Muy bien. Francis, ¿de qué color es? La canción no dice. ¿De hollín? ¿Pero de qué color tiene el cabello? Del que uno quiera, no dice. Bien. Tenemos que usar nuestra imaginación. Yo crecí con eso. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo te imaginas, de qué color te imaginas que es su cabello? Café. ¿Y tú, Anita? Yo me lo imagino de pelo güero. ¿Pati? Pelo negro. Muy bien. El brazo que perdió, ¿quieres que lo hayan vuelto a encontrar? Bracito, ya se le rompió. Sí, sí. Yo digo. Yo creo que lo tenía colgando. Yo también creo que lo tenía colgando. Sí. ¿Y la restauraron. Y el Beliz ese, ¿cómo era? Era grande. Yo creo que debe haber sido un Beliz que tuvo mucha suerte porque debe haber conocido todo el mundo. Yo creo que por eso no se la pasaba mal la muñeca fea, porque el Beliz le platicaba todos los viajes que había hecho, yo creo, para mi opinión. ¿Ustedes qué opinan del Beliz? De esos duros con stickers encima de todos los lugares. Exacto. Uh-huh. Esto mismo se lo dijo Rosario Patiño a Walt Disney, lo que estamos conversando. Y cuando le dijo, para mí Mickey Mouse tiene las orejas negras y el pato Donald tiene un sombrero azul. El señor Walt Disney lo único que hizo fue, entiendo perfectamente por dónde, la respeto y los admiro. Muy buenas tardes, hasta luego. Fabuloso. Fíjate qué bonita manera de responder de mamá Patito a un tema así, a una personalidad de ese tamaño, para hacerle entender que los personajes, pues difícilmente se... Era muy difícil para la gente que estaba tan acostumbrada a escucharlos, soñarlos, a imaginarlos, a sentirlos tan propios, que no puede ser, pero por ningún motivo, puede ser un estereotipo. Respetando el trabajo de Walt Disney, porque es otro trabajo, eso es, su base es, por supuesto, la animación, y de ahí parte. Francisco Gabilondo Soler parte de la imaginación. Y eso siempre lo respetó, por eso nunca vendió su obra, siempre revisaba sus canciones, sus letras, mejoraba sus interpretaciones, siempre lo hizo, porque ese era el fuerte, era ese carácter, es el tono que le da el grito cantor, el carácter que le da Francisco Gabilondo Soler, la personalidad que le da a la obra. Eso es Francisco Gabilondo Soler. Y muchos dicen, bueno, pues, a fin de cuentas, ¿y quién es ese señor? Ese señor fue, pues, como un abuelito de todos, ¿no? Que nos enseñó a soñar, a imaginar. Ese señor fue quien nos juntó a nuestras familias otra vez. ¿Quién fue ese señor? Un señor que nos ayudó a aprender, escuchando de la manera más divertida. Nos enseñó a crear, ¿sí? A hacer teatro, a cantar con nuestros hijos, nuestras hijas, a disfrutar a nuestras abuelitas, a nuestros abuelitos. Y pues eso creo que tiene mucho que ver dentro de todos con los mexicanos. Y es él. Si todo el mundo dice, ¿y quién es ese señor? Sí, es ese señor que cambió México. Y me atrevo a decir, mis abuelos. Mamá Patito y Francisco Gabilondo Soler. Quiero compartir con ustedes algo también muy interesante. ¿Quién habla hebreo aquí? Yo. Yo. ¿Tenemos varios? Sí. Muy bien. Pues les voy a poner algo muy interesante, que me encanta que lo vamos a escuchar. No, este no es, perdón. Ya la dije. Espérame. Perdón, iba por otro lado, ¿eh?
Pero no se ve, no se ve. ¿Algo o nada más se oye? Nada más se oye. Es ah, ok. Dort in Fontan de la Tropenwasser spritzt Bertha größer und macht als nasser. Dort in Fontan de la Tropenwasser spritzt Bertha größer und macht als nasser. Sein Stimmung nicht so gut, er spielt allein sich und keine Mut. Sein Stimmung nicht so gut, er spielt allein sich und keine Mut. Kroket kemurash gedreht ihr paar Solchik, sie zieht ihr Kleidl, sie schmeichelt stolzig. Kroket kemurash gedreht ihr paar Solchik, sie zieht ihr Kleidl, sie schmeichelt stolzig. Der Tropen bespritzt ihr Oik, die schöne Dame wird plötzlich reut. Der Tropen bespritzt ihr Oik, die schöne Dame wird plötzlich reut. Voy a poner otra. ¿Se escucha? Sí. Ame Katschke, geht in Marka rein und macht das Ageratschke. Vierter Kerbel, wo sie fühlt es und a so wie a Gewölbel. Sie geht und dreht sich und schaut ihr Schall. Ja, wichtig Dame, wo tanzt im Ball? Mame Katschke, kauft die Bräutlach und zwei grüne kleine Kräutlach. Hit die Geldlach, wo sie darf auf zu bazoll und fahr die Joichlach. Weil kleine Katschkes beten qua 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 qua, wo's wirst uns geben, qua ra qua qua. Weil kleine Katschkes beten qua qua, wo's wirst uns geben, qua ra qua qua. Mame Katschke, is in Kasvos als ist Eier wie a Dreier. Kauft sie Mandeln, wird sie darfen mit allen Men dort handeln. Sie hat schon mehr nicht, kein Geld in Tasch. Sie will noch kaufen, a volle Flasch. Ihre Katschkes wachsen alle und sie beten große Zatzkes. Tate Gänsel, sagt sie zu, er kaufen sie a schönen Pinsel. Er gibt sie gar nicht und bringt a Top. Er dreht sein Händel, a rop, a rop. Fünf kleine Jabes, was springen schön. Fünf kleine Jabes, fahr euch allein. ¿Qué tal, eh? Increíble, increíble. Menos que no era hebreo. Es en yiddish, es en yiddish. Sí, en yiddish, es en yiddish. Sí, sí. Increíble. Sí, así es en yiddish. ¿Qué les pareció? Muy, muy interesante. Y pues bueno, pues es lo que quería yo platicarles de quién es el señor Francisco Gabilondo Soler, y pues ahora vienen las dudas, ¿verdad? Las preguntas. Tenemos, por supuesto, muchísimos comentarios de que qué maravilla, súper, extraordinario, gracias, gracias por este viaje al pasado. Bueno, muchísimas felicitaciones, Oscar, esos son los comentarios, muchísimos de esos. Tenemos una pregunta, nos pregunta Vivian Khan, dinos cuántas canciones no se conocen. Mira, el total en el histórico de canciones son 263 piezas. Estas 263 piezas no nada más son del Grillito Cantor, son de Eulogio y del Guasón del Teclado, otros personajes anteriores a Cricri. Nadie conoce, muy pocos conocen al Guasón del Teclado y Eulogio, muy pocos. Pero de Cricri, las piezas que sí se grabaron en un disco son alrededor de 100 piezas, ¿sí? Y tenemos otras 100 piezas que nadie jamás las ha escuchado, como Pico Frío, como Cristóforo, como La Banda del Pueblo, como no sé cuántas más, son 100 más.
Ok, Natán nos pregunta que si hay alguien más de la familia que siga componiendo. Pues sí, mi sobrino, bueno, ya no música para niños, mi sobrino Jesús Topete, él sigue, él está dedicado a la música y vive la música. Y mi sobrino Luis García Gabilondo también es muy buen músico, pero bueno, no se dedican a hacer música para niños. Y en mi caso, pues a mí me tocó pues, estar al frente de la Fundación Francisco Gabilondo Soler. Pero créeme que todos en la familia, todos estamos involucrados. Por aquí es más, por ahí aquí está una sobrina mía que también está muy, muy involucrada y mucha gente de la familia, toda la familia estamos involucrados en la fundación. Ok, bueno, siguen las felicitaciones, felicidades, gracias por compartir la historia de este gran autor que es invaluable toda su obra. Gracias, Oscar. Por cierto, Oscar, que alguien me pide que ponga un grillito aquí. Ajá. Es que sí, tengo un grillo por aquí, acá atrás. Permítanme, lo voy a poner. Pero... ya me acerqué. Este es un grillito que me regalaron ya hace un tiempo de Orizaba. Y pues lo guardo aquí. Toda la oficina está llena de grillos, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Pero este pues lo guardo aquí, con mucho gusto lo acerco y se los presento. Está increíble, increíble. Nos dice Paz, me hizo regresar a mi infancia, me ha emocionado mucho. Muchas, muchas, muchas gracias. No, al contrario, yo les agradezco mucho. Y pues, por favor, cualquier pregunta me la pueden mandar, digo, no sé, Nos está preguntando la gente que si queda grabado. Entonces, les recuerdo que sí queda grabado en nuestra plataforma de Facebook y de YouTube de la que Ile, para que la gente que por alguna razón no la pudo ver o la gente que la vio y la quiere volver a ver, ahí va a estar, ahí pueden comentar cosas, Oscar puede entrar y contestar las preguntas que ustedes quieran hacer en cualquier momento, así que para que sepan que sí queda ahí grabada, maravillosa la obra del Grillito Cantor, es invaluable, y así siguen los comentarios, felicidades, deberían grabar todas sus canciones para que no se pierdan, nos dice Vivian. Sí, ya lo vamos a hacer, estén atentos. Y bueno, también si nos pueden seguir en la página Facebook Fundación Francisco Gabilondo Soler, ahí vamos, estamos dando todas las noticias, traemos muchas buenas noticias, y cuando vayan a Orizaba no dejen de pasar al Museo Francisco Gabilondo Soler. Esa historia es increíble, que siga el reloj sonando con una de sus canciones, yo no lo sabía y la verdad que me impacta y me encanta, o sea, qué padre que siga eso. Me encanta. Cada hora empieza desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Wow. Canción tras canción. Y está muy sabroso el lugar. Bueno, y en el Museo Francisco Gabilondo Soler está de verdad maravilloso. Ya. Maravilloso, muy bien puesto. La casa es maravillosa. Ya tenemos la escuela, ahorita bueno, está cerrada por el tema de pandemia, pero la escuela Francisco Gabilondo Soler que está en el Estado de México, allá en Atizapán, y pues la gente está abierta, vamos, no cobramos a nadie, ahí la gente puede aprender sin que le cueste. Y ahí tenemos los estudiantes. Wow, qué increíble. ¿Y aquí hay algún tipo de colegio o algo para los niños, para que vayan? Sí, bueno, esta escuela, la escuela Francisco Gabilondo Soler, que está en Atizapán, ¿no? Y es de música. Si quieres dar la dirección o el teléfono o algo. Sí, cómo no. Bueno, en el Facebook de Francisco Gabilondo Soler, ahí está todo, está en el centro de Atizapán, justo al lado de la casa que fue de Adolfo López Mateos, el expresidente. Lo que era la troje de la casa de Adolfo López Mateos, ahora es la escuela, es un pequeño edificio y ahí está. Perfecto. Bella Tuachi quiere preguntarte algo. Ya sí. Puedes habilitar tu micrófono. Puedes abrirlo, Bella. Oh. Hola, buenas noches. Me encantó la
plática, me encantó, soy fan de Cricri. Pero a ver, una duda, ¿por qué las 100 canciones nunca se dieron a conocer? Se conocen 100, ¿no? Las otras 160 o no sé cuántas dijiste que eran. Sí, bueno, de las 263, 100 que son, que se grabaron en discos, y no, desconozco, no sé por qué no las quisieron después llevar a, que son muy buenas, pero no, no sé por qué se, no se llevaron a, también a esta plataforma, a un fonograma. Hay canciones hermosísimas, hay una que se llama El Pato del Norte, que es un pobre patito que viene desde Canadá, ¿no? Y además es una jota, es que tiene que ver Canadá con los españoles, ¿verdad? Y pasa por Veracruz el patito. Entonces, pues, se queda en Veracruz y dice, yo ya no regreso al frío, pero por nada, ni aunque me truenen los huesos. Y el cuento cantado es precioso, la música es preciosa. Y no sé por qué ya no salió. Sí tenemos la inquietud y estamos trabajando ya en eso para hacer como una, digamos, ya ves ahora, antes ya a veces que se hacían los discos especiales, pero ahora en Spotify vamos a hacer un segmento muy especial, como un, como lo dicen ahora los músicos, un plugin, ¿no? Exactamente así, porque son grabaciones además en vivo. Se tomaron esas grabaciones de los programas en vivo del radio. Entonces son divertidísimas y sí, seguro, bueno, yo creo que para febrero ya las tendremos en las mismas páginas, ¿no? Qué bueno, deben de ser unas joyas igual que las que ya conocemos. No tengo ni la menor duda de eso. Ojalá que se den a conocer y estaría increíble, la verdad. Ay, muchas gracias, Bella. Te agradezco gracias, muchísimo. Gracias a ti. Gracias, Bella. Nos pregunta Natán que si compuso música de otro género. Pues bueno, sus géneros, bueno, podemos decir todo, digamos, para niños, pero aunque en el mismo género para niños, diferentes ritmos, desde callejeras, polcas, foxtrots, mapangos, marchas, corridos mexicanos, pero ya para género en general, sí, como El Guasón del Teclado, era una obra que, digamos, tenía el corte francés, era como un chansonnier francés con foxtrot, ¿sí? Pero a la mexicana. O sea, por eso te digo que Francisco Gabriel Soler era un gran fusionista y eran canciones festivas que hablaban de la cotidianidad de esa época, que muchas son actuales. Hay una que se llama Vengan Turistas y que habla pues de las características de por qué de otros lados del mundo vienen a México y lo cantan esa canción de una manera simpatiquísima. Habla de otro, burlándose de otro señor que se llama Timoleón, que es un, pues es un viejo rabo verde, ¿no? Y habla, pues, burlándose del Timoleón, ¿no? Que, pues, que le va a ir mal en la vida por andar de rabo verde, ¿verdad? Y hay otras piezas muy simpáticas también, que sí, esas eran como más, eran para adulto, y las que fueron de las primeras que hizo, fueron composiciones que le hizo a mi abuela, son muy bonitas, ¿sí? Y estas tuvieron la suerte de salir en una pequeña, breve temporada que le puso un nombre como Eulogio. No sé a qué viene el nombre de Eulogio, pero son piezas muy, muy bonitas. Una que se llama De Tacuba a la Catedral, otra que se llama No me dejes amor, otra que se llama Rómpeme la boca, que no son para niños, pero ya son un poquito ya más crecidas para adultos, más fuertes, pero muy bonitas, ¿sí? Nos dice Shulamit Goldsmith que soy la fan número uno de Cricri y ahora se las pongo a mis bisnietos. ¡Wow! Ay, bueno, ya me hizo la semana. Gracias. Exacto. Además, quiero decirte que Shulamit Goldsmith es maestra de Yiddish, así que se ha de haber puesto súper feliz al escuchar estas canciones en Yiddish. Yo no sé si ella las conocía, pero como yo no, me encantaron. Luego voy a compartir las ligas con Anita, le voy a mandar las ligas y todo, porque pues están muy bien hechas, son varias, son muchas canciones, y bueno, obviamente que pongo La Patita, porque pues es mamá de mi abuela, Mamá Patito, miren nada más hasta dónde fue a dar Mamá Patito. Quiero comentar que sus canciones están traducidas, bueno, sí en hebreo, en japonés, en francés, en inglés,
Y bueno, naturalmente, pues en español. Qué increíble, qué increíble. Sí, bueno, pues siguen los comentarios. Mis padres crecieron con las canciones de Cricri, ahora se las canto también a mis nietos. Saludos desde Tlanepantla, queridos amigos Oscar y Juan Carlos. Ay, sí. Déjame ver. Recordar es vivir. Lo estamos viendo tres generaciones con mucha emoción. Qué increíble. Ay, qué maravilla. Sí, sí, sí. Muy bien grabado, dice Esperanza. Felicidades, gracias por compartir la historia de este gran autor que es invaluable toda su obra. Gracias, Oscar. No, bueno, increíble, la verdad es que, a ver, déjame ver, creo que aquí hay otra pregunta. El timbre de mi teléfono es la introducción de Cricri. Bueno, maravilla. Bueno, sí, no, está increíble. Pues sí, la verdad es que yo no sé si te había comentado, Oscar, cuando hice la obra de Cricri, pues teníamos miedo porque como las nuevas generaciones pues no sabían bien quién era, no sabíamos la verdad si iba a tener éxito o no. Y bueno, desde la primera función fue maravilloso porque el público cantaba, y quienes cantaban, cantaban las abuelitas, cantaban las mamás, cantaban los papás, y entonces los niños cantaban porque las abuelitas cantaban, eran las más emocionadas, entonces fue algo de verdad increíble. A ver. A mí me encantó, yo me divertí mucho en la apuesta que pusiste, Anita. Bueno, ¿cómo me divertí? Te digo que hay que reponerla ahora que todo se recupere. Y es más, hacemos un ciclo. Llevo conferencias, hacemos obra de teatro y vamos a ver qué otras cosas hacemos. Súper, órale, ya, sí, lo vamos a planear con muchísimo gusto. Me encanta la idea. Jenny Sonana tiene la mano levantada. A ver, déjame ver. Jenny, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya te habilité. No, por equivocación la abrí, la levanté, pero no. Bueno, gracias. Ya estás hablando, así que puedes decir lo que quieras. Lo felicito mucho. Ay, muchas gracias. Tanto a usted como a Anita, la verdad. Los felicito. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero decir también que en esta ocasión la comunidad sefaradí se unió con la Keila para poder presentar esta plática a las dos comunidades, tanto a la sefaradí como a la Keila. Y la verdad es que pues es maravilloso que hayamos podido escucharte, Oscar. De verdad, no sé ya qué decirte porque me emociona tanto este tema que de verdad, mira, queremos más, dice Francis. No, bueno, tengo material como para 3 semanas sin parar, ¿eh? Lo que pasa es que vamos por partes. No, increíble. Pues yo creo que vamos a planear una segunda, Oscar, porque si tienes más material y demás, la verdad es que podemos... Ya le puedo poner título a la siguiente, ¿de dónde viene cada canción? Eso estaría increíble y yo creo que a toda la gente le gustaría muchísimo. Pues nos sigue levantando la mano, no sé si tú tengas todavía tiempo, ¿qué te parece si hacemos 2 preguntitas más? Y claro, claro que sí, con mucho gusto. Ok, a ver, le voy a permitir hablar a Isaac y a Jemmy Chayo, ya les abrí el micrófono, pueden quitar su micro porfa y hablar. Isaac y Jemmy, sí, es que eso es lo que pasa, que de repente hay gente que sin querer aprieta. Bella Tuachi otra vez quiere, es fan, ya vimos. Entonces, Bella. Soy fan. A ver, cuando yo era chiquita, mi mamá, que ya murió, me decía, ven, siéntate a ver conmigo la película de Cricri. Y fue la que hizo Ignacio López Tarso. Yo me enamoré de esa película. Hoy que soy ya, sí, abuelita, y quiero que mis nietos que aman también a Cricri vean la película, he tratado de buscar fragmentos en YouTube y se ve muy borroso, sí. Como la del Rey de Chocolate y la de la caja de los muñecos, ¿sí? Que se salen a bailar. No se podría reeditar esa película con Marga López, y era una belleza, filmada también en el Parque México. Ahí. Así ahí. Es. Uh-huh. No se podría sacar otra edición.
Sí, bueno, si es de esa misma película, y es más, también la puedo conseguir en la Cineteca Nacional, para algún día también transmitirla allá en la Keila. Pero sí, por otro lado, ya hay todo un trabajo para hacer una nueva película actual, por supuesto, donde habla, porque hemos encontrado muchas cosas de mi abuelo. A mí me encanta leer las cartas que le escribía a mi abuela, porque bueno, ahí habla de sus fracasos y de sus éxitos y sus tristezas y sus felicidades, y de los niños y de las niñas y de todo lo que le ocurrió, de dónde se le ocurrían las cosas y todo esto. Y por ahí vamos a hacer algo. Y por supuesto que hemos reunido muchas más historias que van a acercarse un poquito más a su vida, pero sin romper esa parte mágica, esa fantasía, donde nosotros tenemos que ver también, vamos, porque todos tenemos siempre a nuestro ratón vaquero, a nuestro tlacuache, a nuestra muñeca fea, a nuestro chivo ciclista, y toda esta parte que nos hemos apropiado con cada personaje. Es no romper la fantasía, que no es de animación ni nada, sino es un poco más de valores. Ya estamos trabajando en eso, se va a llevar todavía un ratito, pero ya estamos trabajando, Bella. Qué bueno, pues qué gusto. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, de verdad, qué hermoso, qué hermosa ponencia nos diste con las fotos, con desde antes que naciera tu abuelo. Hermoso, hermoso. Muchas felicidades. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Bella. Te agradezco muchísimo. Gracias. Tenemos un comentario que nos dice alguien que tiene un nieto de 9 meses y que solo come cuando le ponemos el ratón vaquero. Les manda muchos saludos Juan Carlos y Oscar de Gaby Aley de Tlanepantla. Ay, muchas gracias, Gaby. Saludos. Sí, y ya nos están poniendo que están de acuerdo con la segunda plática, así que Oscar, ya es un compromiso, lo vamos a planear y lo vamos a hacer, ¿ok? Más que puesto, y bueno, en el caso de Noah, que tiene 1 año 9 meses, Sígale poniendo el ratón vaquero y todas las que quieran, más no la de la merienda, porque si no se va a poner a llorar, ¿la recuerda? El niño va a merendar. ¿Se acuerda de que la leche está caliente y porque sí, mañana trae fría? No, bueno. No le pongan esa, por favor, ¿eh? Padrísimo, padrísimo. Bueno, solamente Connie, ya abrí tu micrófono, Connie, si quieres. Oscar, ¿me escuchas? Hola, Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Qué gusto escucharte, me encantó tu plática. Perdí la pista durante muchos años, pero mírame, me dejaste un buen sabor de boca haberte escuchado. Mis hijos crecieron con Cricri, la verdad, yo crecí con Cricri, pero fíjate que me gustó mucho lo que hiciste ahora en Reforma, el tener a los personajes palpables. ¿Eso sí lo vas a continuar, esa parte? Sí, bueno, lo hicimos por los homenajes y con mucho cuidado. Llevamos al grillito para que la gente se tomara la foto, que estaba ahí cerca del Arco de la Independencia, que pasara de manera intermitente y separada por este tema de la pandemia. Y pusimos a los otros personajes pues caminando por Reforma, en el Monumento a la Revolución, en la Estela, en las puertas de Chapultepec y todo, pues para llevarlos ahí a la fotografía. Este año no lo haremos, estoy seguro que sí el año que sigue, pero tenemos muy buenos planes para lo que viene el año, que primero que resolvamos este tema de la pandemia, porque tenemos de verdad temas con orquestas, ensambles de jazz, museos virtuales, presentaciones de libros. Que por cierto, los invito también el día 3 de diciembre, que les voy a compartir con Anita, la Liga. Presentamos un nuevo libro, ahora es un libro para académicos y para músicos, que es la música de Francisco Gabriel Soler llevada en partituras para que se pueda cantar y tocar en piano. Tenemos que darle también trabajo, dedicarnos un poquito a esta parte de los músicos, porque a veces nos dicen, no, es que nada más tocan las canciones, pero queremos material. Y vamos a hacer ese trabajo en la Fonoteca Nacional y con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Y lo podemos comprar contigo directamente en la fundación? Sí,
Sí, que el 3 de diciembre tenemos la presentación, pero en enero ya tendremos todos los, pues ya los libros, y sí, se pueden comprar en Fundación. Ah, perfecto. Me dio mucho gusto escucharte. Yo también soy fan, y lo sabes, de toda la vida. Sí, supongo que sí sabes quién soy. Sí, claro. Y te lo pregunto esto porque mis hijos, mi hija, estudia música, ellos estudiaron en un conservatorio en el de Morelia y pues saben mucho de música y quiero que de alguna manera alguno de ellos toque algo de Cricri, me gusta y pues, la verdad mi hija toca el violín, algo de piano, no mucho, pero sí quisiera que me tocara una canción de Cricri y si tienes estos libros, pues todavía con mayor gusto me daría. Encantado, con muchísimo gusto. Me dio gusto saludarte y sigo siendo fan, te seguimos en las redes sociales. Gracias, gracias Connie, te agradezco mucho. Muchas gracias Connie. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos preguntan que si se podrá conseguir en Estados Unidos. Sí, bueno, en Estados Unidos, ¿en qué parte? Porque tenemos por allá una oficina en Los Ángeles. No sé en qué parte de Estados Unidos. Ok, a ver si ahorita nos ponen en dónde, ¿ok? Oscar, de verdad yo te agradezco en nombre de la Keile, la comunidad sefaradí, el que nos hayas hecho el honor de verdad de poder estar aquí, de contarnos la historia de tus abuelos. La verdad es que es increíble. Estoy segura que muchas, muchas cosas no las conocíamos, yo por lo menos, y yo creo que mucha de la gente que está acá. Historias increíbles, y bueno, sí queda pendiente la segunda parte, ya la planearemos. Claro. Y le recuerdo a toda la gente que esta plática queda grabada en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, para quien quiera volverla a escuchar o quien quiera decirle a alguien que no pudo estar aquí, que la vea porque vale muchísimo, muchísimo la pena y nos queda a nosotros como un testimonio de esta gran, gran, gran historia. Gracias, Anita. Y de verdad tú sabes que, bueno, te agradezco mucho primero y tú sabes que el afecto que tengo a la Sofnut y a la Keile, pues mi familia, todos estuvieron muy cerca y bueno, pues mis hijos conocen perfectamente Israel y hablan hebreo y yo conozco Israel y me encanta y para mí es mi casa también, ¿no? Yo sé, Oscar, yo sé y bueno, para nosotros es un gusto que seas amigo de la comunidad, por supuesto. Gracias. Okay. Pues estamos en contacto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, volveremos a tener contacto con Oscar para seguir con esta historia, ahora de las canciones, como él nos cuenta. Y bueno, pues buenas noches a todos, cuidémonos, sigamos cuidándonos todos en casita y aquí estamos con muchas pláticas muy interesantes como esta. Oscar, mil gracias, de verdad. Al contrario, muchísimas gracias, te agradezco y un abrazo a todos, te mando un beso enorme, Anita. Mil gracias, gracias a ti y gracias a toda tu familia, gracias a todos los que se conectaron y buenas noches a todos. Buenas noches.